Muchas veces me preguntan, y eso es interesante porque no es la primera vez que me han hecho esta pregunta, Oscar, ¿cuándo sé que estoy listo para aplicar a un empleo? ¿Cómo sé que voy a dar ese ancho y toda mi energía para el trabajo y bueno, que el síndrome impostor no me consuma? Porque eso es algo que pasa mucho. Entonces, a lo que yo siempre les voy a contestar, el momento literal para hacerlo es ahora. Y, y suena un poco raro, ¿no? Porque a veces uno tiene que considerar esto como de pues sí, ahora, pero pues es que no me siento cómodo, siento que no tengo el conocimiento. Está bien. Eso también es muy normal que nos pase. Pero no esperes a querer ser un experto, porque ese es uno de los principales errores, y eso es algo que te da o te propicia el síndrome del impostor. Porque el síndrome del impostor hace vernos que no somos eh, las personas adecuadas, que no aprendemos, que no sabemos eh, la tecnología, que no tenemos eh las cualidades y obviamente pues nos hace dudar, pero no tienes que esperar a ser un experto y o a dominar todas las tecnologías y todo lo que obviamente hay en el Internet y, y todo lo que obviamente crea esto que estamos haciendo. Entender cada parte del desarrollo, sí, es fundamental entender cómo funciona el backend, qué implica un... Un front-end, cómo es un despliegue, qué es todo lo que implica el desarrollo web o lo que es el desarrollo de software. Eso es muy importante irlo entendiendo, pero no tenemos que ser el experto en cada cosa para llegar a decir, bueno, ahora sí, después de siete años, de ocho años aprendiendo, estoy listo para aplicar a un puesto. No hagamos eso porque yo sé de devs que hacen eso, que esperan aprender, que esperan hacer, que esperan tener y obviamente, pues, no están produciendo, no están creando algo. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, sí, puede a veces sonar contradictoria muchas veces mis palabras de que, a ver, tranquilo, no te a, a, vayas rápido, eh, no quieras aprender todo, etcétera, etcétera. Pero yo siempre te he dicho que lo mejor es enfocarse y ser experto en algo, pero gradualmente tener contexto de las cosas. Entonces, Vamos a tener unos puntos interesantes a considerar por acá. Primero, no dudes de ti, no, no 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 tengas ese miedo, ese sentimiento. Yo sé que nos pasa, a mí también me ha pasado y es muy normal, pero confía en ti. Confía en ti que ya tienes tiempo trabajando, que tienes ya proyectos, que ya has hecho cosas, no pasa nada, confía en ti. Y bueno, si estás aquí es porque quieres ser buen programador, entonces vas por un buen camino. Y bueno, aquí la principal cosa que yo te voy a invitar para que empieces a considerarte es lidia con pro problemas lidia eh, o trata de resolverlos con código Ok, tengo un problema muy particular que quiero entender cómo hacerlo. Ok, pues trata de resolverlo con código, empieza a llevar a la lógica. Eso te va a dar como la perspectiva de que estás listo para hacerlo. Y eso es un punto también interesante. Otro punto que también te voy a decir es: investiga, analiza las cosas que están en el alrededor del trabajo del puesto al que quieres aplicar. Investiga la empresa, investiga la cultura, investiga con quién trabaja. Investiga el sector, imaginamos, ¿quieres trabajar en una fintech o quieres trabajar en empresas que se eh, trabajen en este eh, rubro? E investiga todas, cuántas hay, dónde están, qué están haciendo, qué tecnologías son parte de ello, y con eso vas a tener una perspectiva de hacia dónde vas a orientar tu perfil, hacia dónde vas a hacer las cosas, cómo puedo empezar a entender cada cosa, cómo voy a aprender, cómo voy a trabajar esta tecnología y bueno, voy a estar listo para poder aplicar. Eso va a ser muy, muy importante. Otro punto es no dejar de aprender. Entonces, una vez que te diste cuenta que en el sector de las fintech, es necesario ciertas tecnologías y tú no las dominas, pues ponte objetivos. ¿Cómo puedo yo aprender este objetivo, este objetivo y este objetivo a lo largo de un tiempo establecido? Voy a estudiar un día a la semana, voy a estudiar dos, tres horas al día, a lo largo de la semana voy a tener que hacer un proyecto, me voy a retar y todos esos puntos van a ser clave para que obviamente puedas seguir avanzando y que obviamente valides tu conocimiento, reforzándolo, como te lo he mencionado, con proyectos y con dinámicas que te ayuden a ti validar que eso que estudiaste o que viste que requieren las empresas, lo has aprendido. ¿Por qué? Porque tienes un proyecto. Y bueno, ahora que ya has pasado por estas etapas, aplica. Como siempre lo he dicho en algunos otros eh, directos o videos, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Pero... A ver, no nos abrumemos, suena muy, muy extraño eso, ¿no? Lo peor, pero lo mejor que puede pasar es que obviamente te contraten porque tienes la habilidad, porque tienes el conocimiento o hasta la actitud. Yo he conocido a personas que los han contratado por la actitud, por las ganas de aprender y que transmiten eso a la persona que los está reclutando. Porque dicen, sí, pues yo de, de las 30 cosas que me pides, yo solo sé 10. Pero estoy aquí porque quiero aprender, porque me estoy retando, porque lo quiero hacer y porque me gusta trabajar o me gustaría trabajar acá. Entonces eso también es muy importante. Y la otra es eh, que vas a hacer un reto, te van a dar una prueba técnica, te van a retar, vas a tener más portafolio, vas a tener experiencia. Y eso también es un aprendizaje que a la larga, cuando ya hiciste tu investigación de todas las empresas a las cuales puedes aplicar porque está en el, en el rango, en el, en el rumbo en el cual quieres tú eh, trabajar, pues ya sabes más o menos de qué va, hacia dónde se orienta y bueno, va a ser mucho más fácil aplicar a otra empresa. Entonces, lo mejor que te voy a decir es, hazlo, no tengas miedo. Yo sé que es muy normal este sentimiento de frustración, sentimiento de no avanzar, de no hacerlo. Pero va a ser obviamente clave para que tú lo hagas. Y como te digo, aplica lo peor que puede pasar es que pues no te contraten, pero sí te lleves aprendizaje, sí te lleves conocimiento nuevo y obviamente haberte retado a ti mismo en tratar de lograrlo. Y como te digo, pues una vez contratado, seguir aprendiendo a hacer cosas y a dar lo mejor de ti. Buscar empleo es cuestión de simplemente mirar hacia todos lados y ver qué está pasando y cómo yo me puedo conectar con las habilidades que tengo y con eso obviamente salir adelante.